Qué recio, ¿eh? No, recio es normal. Ya cuando te agarras la carrera larga ya se te hace fácil. Sí, ¿eh? Hacer todos los cortes o el escalón ese es lo más fácil. Yeah. Sí, pues lo más cabrón, ¿no? Es que en estos jales, entre más gana leches, más sale más billetito, ¿no? Sí. Si se ahuevona uno, pues. Oye, no, ese está como el chiste. Llega un vato con el patrón. Patrón, patrón, ¿qué pasó? Tu fulano de tal no trabaja. Ah, chinga, ¿y eso? Pues se anda haciendo pendejo. Pues órale. Y el día siguiente, patrón, patrón, ¿qué pasó? ¿Quién fue que no trabaja? ¿Quién? Fulano de tal. Ah, órale. Y el día siguiente, patrón, patrón. No, güey, que no trabaja, y le hace el patrón. Ya son dos. ¿Quién es el otro? Tú, cabrón, que lo estás cuidando, no trabajas. Pues, ¿sí, no? Otra, güey, la otra grande. No es rojo, es paño de madera. Está ahí en el garaje. No, güey, ¿por qué no está todo? ¿Cuánto de 97? Es que no lo rellenan los ladrillos estos, tienen que ir todos sales. La gente no lo hace. No quieren batallar. Y estos son para que. Entonces se le llama el soldado. Este es el soldadito. Puros pellejos, loco. Ya, güey. Echa una palita aquí, güey. Que ya quiero probar. El más rápido de Aurora. El más rápido del oeste. Me chivean. Esta versión es la más lenta. Aquí el flaco poniendo piedra. O poniéndole la piedra. Corte.
¿Qué dice el flaco, pues? Nada, nada. ¿Qué flaco? Curioso el güey, como él solo. Son láminas calibre 22 especiales, galvanizados, los clavos son galvanizados también. No son de fierro porque el fierro se oxida y de nada sirve. Aquí el flaco pegando tabique.